a la iglesia que está facilitando y a quienes nos están viendo por televisión abierta y por las señales digitales. El tema que nos ocupa es un tema complejo, como todos sabemos y conocemos, pero además es un tema que al ser abordado, el poco tiempo que lo hemos podido abordar hasta ahora, implica que hay todavía mucha tela por cortar. La corrupción en Panamá es un mal endémico, que incluso nace con la República en 1903. El primer acto de la oligarquía fue entregar el canal y sus áreas adyacentes. Ya sabemos la historia, cómo el pueblo la recuperó. Pero además se ha enquistado en el poder del Estado estas mafias oligárquicas y funcionarios públicos, es decir, empresarios, funcionarios de alto vuelo, políticos corruptos que han estado haciendo negocio con el presupuesto general del Estado de forma histórica, pero nosotros nos vamos a reseñar a los últimos 50 años que creo que son importantes traerlo a la palestra pública. El primer gran caso de corrupción estalló en el año 81 con el desfalco de 100 millones de la Caja del Seguro Social. Todos recordaremos un breve paso por el doctor Esquivel como director. 100 millones se fumaron entre empresarios, aseguradoras y funcionarios públicos, entre ellos el señor Sayet, que estaba al frente de la Caja del Seguro Social. Sobre eso nadie ha respondido en Panamá hasta el día de hoy. El segundo gran caso es el de COFINA, donde se crea la Comisión Financiera Nacional en el 75, estamos hablando en plena dictadura militar de Torrijos, y allí se hace con el fin de financiar. ¿Financiar a quién? Al pueblo panameño, ¿no? Financiar a los empresarios. Por ejemplo, 40 millones fueron entregados a la empresa Hoteles Turísticos S.A. Para construir el Hotel Marriott. Esos recursos no se regresaron. El señor González Revilla era director de esta empresa. Declararon en quiebra la empresa y finalmente se vendió en 33 millones de dólares. Fuente, un periódico de la localidad. De igual forma, el señor García era uno de los deudores más grandes, empresario García, de COFINA, y después se cerró COFINA en el periodo de Martín Torrijos y nadie supo de la plata de COFINA, plata del pueblo panameño. El caso Bandán, Puente Simón Bolívar, 100 millones de dólares, con además una autopista de Arraiján de 18 kilómetros. Consorcio que se lo ganó, Industria Metalúrgica, Bandán Sosa Barbero Constructores. Hasta aquí, después de 39 meses que debió haber estado realizada la obra, van 42 años y nadie sabe qué pasó con la plata de Bandán. Se abrió investigaciones contra miembros del gabinete, Jorge Medrano, Guillén, Fábrega, Castro, Francisco Rodríguez, Pérez Valladares, Melo, Mott, Gustavo García. ¿Y que alguien puede decirnos qué pasó con Bandán? Otro gran caso fue el que denunció el señor Díaz Herrera, coronel en ese momento, donde entre otras cosas hablaba él en su denuncia que se habían repartido 6 millones que el Shah de Irán había dado a efectos de llegar aquí y se lo repartieron en lo que llamaban en ese momento el Estado Mayor. Pero además, la isla contadora quedó en manos de Lewis Galindo, como hoy está Pedro González en manos de los Eleta. ¿Alguien puede darnos respuesta de esto? El propio Díaz Herrera dijo que la casa que tenía en Alto del Golf era producto del negociado de visas con cubanos y otras nacionalidades. Ese es parte del problema, que se mezcla en impunidad empresarios y funcionarios de alto vuelo. En el caso de Endara, una de sus primeras acciones fue condonar 400 millones de dólares descontados a los trabajadores en el momento concreto en que asumieron el poder después de la invasión. El caso de ERSA, TVN, Canal 2, fue entregado gratis a la familia Arias y Mota. El caso concreto de Cable Onda, que se entregó y que después pasó al consorcio del señor Mota y que finalmente vendió en el 2018, en 1.460 millones, propiedad del Estado. ¿Alguien puede hablarnos de esa situación? El tema del Banco Interamericano, implicado en lavado de dinero del narcotráfico, en donde se encontraba el propio Endara, que era funcionario, ex cancilleres como Chiaris y Ritter, que eran miembros de este banco.
El caso de Loma La Pava, que hoy se conoce como Plaza Edison, que fue vendida al señor S., propiedad de la Caja del Seguro Social, en 500.000 balboas y estaba valorada en 20 millones de balboas. ¿Será esto percepción? En el periodo del señor Valladares, el tema de las privatizaciones y Reintel y puertos, recientemente acaban de renovar el contrato de los puertos y todos sabemos cómo se está manejando esa situación. El negociado de los corredores norte y sur con las empresas Ica y Pizza, el tema de los casinos, recordamos el Lucky Strike, el tema de agarrar los fondos públicos y ponerlo en el SIACAT, plata de los ahorristas, trabajadores públicos y parte de los trabajadores que fueron entregados al sector privado para que hagan negocio con ellos. La venta de los ingenios, Victoria y Alange, que benefició, entre otros, a la familia Birsil, Flores, etcétera. El caso de Mireya Moscoso, el tema de los Cartier que regaló con plata del Estado a diputados y otros funcionarios, los indultos al terrorista Posada Carriles y compañía, incluso terroristas, está grande que terroristas indultan en este país, que iban a volar el complejo hospitalario y el paraninfo de la universidad. El caso Semis, donde habían empresarios de Zona Libre, que estalló en el gobierno de Mireya, se vinculó a Martín y además de eso, el señor Afu enseñaba $6.000 de la coima que habían dado. ¿Es percepción esto? El caso de la Caja del Seguro Social, con el tema de los tomógrafos. No compraban tomógrafos, pero pagaban a los hospitales privados $28 millones. El caso del señor Torrijos, el envenenamiento de dietinel glicol a la población. Empresas y funcionarios vinculados a este acto. El tema de lavado de dinero del Banco Continental, que después fue comprado por el Banco General, donde habían clientes como Pablo Rayo Montaño, José Castrellón Henao, José Nelson Urrega, todos vinculados a la actividad ya denunciada. El caso de Odebrecht, que llega con el tema de Remillo Rojo, autopista Panamá-Colón. ¿Ustedes recuerdan los muñecos de antaño o los niños de antaño? ¿Se los robaron? Nadie respondió por eso. El tema de la ley Banismo, que se hizo para beneficiar a un grupo incluso del vicepresidente de Torrijos en ese momento para no pagar 400 millones en impuestos. ¿Es percepción de lo que nos estamos hablando aquí? En el periodo de Martín, el caso de Martinelli, el caso de Blue Apple, 40 empresas vinculadas al robo directo en temas de coima, espionaje telefónico con Pegasus, las coimas de Odebrecht y en la cual ya tiene parientes encerrados. El tema del PAN, más de 45 millones, el caso de Petaquilla Gol, el tema de La Vítola y Berlusconi, el caso News Business, internacionalmente se investiga FCC y otras empresas, y aquí en Panamá no pasa nada, Cinta Costera 1 y 2. El tema del gobierno que siguió, que fue el de Varela, siguió el negociado con Odebrecht, entrega a Minera Panamá de los recursos minerales, escándalo de los Panama Papers, los propios magistrados, Harry Díaz, salió a decir que vendían los fallos en Panamá. Eso no lo dijo Saúl Méndez. Harry Díaz, magistrado, otro magistrado venden fallos. Y salió el presidente de la Corte a decir que lo habían pinchado. Se lo dijo a Kenia Porcel en ese momento. Todos recordamos eso. El caso de los Panama Papers. Es decir, han agarrado a Panamá y lo han convertido en una lavandería y nos hablan de legalidad. ¿Quiénes son los grandes bufetes de abogados? Y en la actual administración ya se habló de los ventiladores, que hay una vista fiscal por lo que escuchamos ayer, los Pandora Papers, se habla de la entrega de 25.000 hectáreas en áreas protegidas para nuevas zonas de explotación minera, caso de botellas, planillas, alquileres de carro en la Asamblea de Diputados, las empresas vinculadas a Blue Apple, Odebrecht y otras siguen contratando con el Estado, retención de 725 millones de dividendos de Panamá por, y además el caso de Minera Panamá, que es un caso bien sonado. Hay declarado inconstitucional y la empresa sigue llevándose los minerales de Panamá. Se habla de un contrato que nadie conoce hasta ahora, incentivo multimillonario a grupos oligárquicos de turismo. Conclusión.
Estamos frente a un Estado fallido, lleno de corrupción. Por eso la Comisión... Por eso la auditoría que es necesaria hacer, por eso es necesaria una constituyente original en el país para barrer la podredumbre que está comiéndose los intereses del pueblo panameño. Muchas gracias. Hacemos nuestro primer planteamiento general de este problema para discutirlo. Gracias. Gracias a usted. Le damos entonces la palabra.